Geraint yeah. Thomas, you look great today. Uh, I know it's easy for me to ask you this, but uh, you had the numbers, why didn't you try anything? Oh, super strong headwinds and uh, everyone was just sort of waiting really. It was, uh, no one wanted to ride to push the pace because in the wheels it would be a lot easier. So uh, yeah, it was a bit of a stalemate, kind of wanted to race a bit, but it, was, it wasn't the conditions to. You're looking great. Thanks. Uh yeah, I feel alright. I think uh feeling better. Um we'll see once the race uh, really kicks off in the last week. A good sprint in the final. Sorry? A good sprint in the final as well. Yeah, I was just out of trouble and then I saw Eddie come past so. Last yeah. one, please. Las palabras de Geraint Thomas tras esta etapa número 7 del Giro de Italia. Etapa de 218 kilómetros con salida en Capua y llegada en Campo Imperatore. Pero vamos a ver eh, cómo ha quedado la general de este Giro de Italia. Bueno, aquí lo vemos, aquí lo vemos. Andreas Legnesun. Sigue como líder este corredor. Llevan pedaleando todos 29 horas, 2 minutos y 38 segundos. Hasta lo que va de este giro de Italia. En la segunda casilla sigue Renko Benepul a solamente 28 segundos. Tercero, Aurelien paren a 30 segundos nada más. Después sigue cuarto, Joao Almeida a un minuto. Quinto, Primos Roglic a un minuto 12. Sexto, aquí está Geraint Thomas, el hombre que teníamos en la entrevista, dando su opinión, su reporte de lo que fue esta etapa, etapa número siete, eh, que nos ha dejado un poco así como, como defraudados. Eh, una etapa donde esperábamos ataques de los favoritos, no fue así. Una etapa más bien, eso fue como un paseo. Eh, una etapa un, un tanto aburrida donde habían tres fugados con más de 200 kilómetros en fuga. La etapa se resolvió entre estos tres. Y al final esperábamos que los favoritos en ese último puerto de montaña lanzaran sus ataques, sacarse diferencias. Pero no pasó eso. Todos llegaron en, en, en el pelotón principal. Eh, todos los favoritos. Nadie se sacó tiempo. Renko fue el que ahí, a falta de 100 metros, le aceleró el paso eh, a su rueda. Entonces, Primo Roglic y los demás favoritos. Así que no hubo nada así que, que importante, que bárbaro, que tapón, que ataques, que bruto. Nada de eso. Séptimo lugar para Andrea eh, Alexander Blassock, a 1 minuto 26, también, igual que Geraint Thomas. Eh, octavo para Tao Geigenhardt. Ojo que el Ineos tiene dos hombres metidos ahí en el top 10. Tao Geigenhardt a 1 minuto 30. Noveno lugar para Lenarcamna eh, del Bora a 1.54. Y cerrando el top 10. Este italiano, Damiano Caruso, a 1 minuto y 59 segundos. Bueno, eh, estas fueron la, las palabras en la entrevista del corredor del INEOS Grenadiers, Jeraín Thomas.